Dice que le quiere jugar pelota, pero yo le digo, no, mijo, porque tú te congestionas. Y yo tengo miedo que te pase algo, que te dé un asfixio o algo. Y él me dice, mami, pero yo quiero jugar pelota. Y yo le digo, mijo, pero es que hay que llevarte a un neumólogo. Y a veces las condiciones no están. Y él me dice, mami, yo quiero jugar pelota, yo quiero. Mírame, porque van a pasar dos cosas contigo. Tú vas a jugar pelota. Es lo primero. Y lo segundo, la situación que tienes aquí hoy va a desaparecer. Tú puedes correr de aquí a donde está la cámara. Mira, aquella cámara. Corre y ve y vuelve. Ve. Vuelve. Sube acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Nunca más será igual después de hoy, porque Dios lo hizo en el nombre de Jesús. Usted no fue por la que lloré ahorita. Míreme, escúcheme, no con ella, hablo con ella, estoy hablando con ella. Levante sus dos manos arriba. Vengan acá ustedes dos. ¿Alguien está aquí todavía? Corran, vengan acá. Yo quiero que usted le tome la mano ahí. Venga acá usted por acá. Y usted le ponga la mano ahí y se la levanten arriba. Porque yo quiero que ustedes dos como nietas, como nietas, le levanten la mano a la madre que tanto ustedes aman. Ay, Shama. Pero yo quiero que usted, aleluya, se pare aquí, por favor, y le ponga la mano a ella. Y le ponga la mano a ella como mamá. Ande, mira, no dejaré. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Si puede, levanta la mano arriba. Porque dice el Señor, yo soy el dueño de la casa. Y como soy el dueño de la casa, la familia está en mi mano, dice Jehová. Y yo la voy a bendecir y la voy a multiplicar para mi gloria y mi honra, dice Jehová. Si es para Dios, déselo más fuerte ese aplauso. Vamos. Vamos, es para Dios. Por encima de su cabeza, déselo al Señor. Déselo a Él, déselo a Él, déselo a Él. Déselo a Él, a su nombre. Allá en las gradas, su nombre. Allá atrás, a su nombre. ¿Cuántos fueron bendecidos anoche? ¿Y cuántos quieren ser bendecidos hoy? Amén, qué bueno es el Señor. Damos gloria al Señor por este tiempo tan hermoso que Dios nos ha permitido tener. Y nos sentimos agradecidos por este tiempo y por lo que Dios ha estado haciendo de manera extraordinaria. Dios bendiga a los pastores, a los líderes, a la confraternidad de pastores de Peñón, a todos los hombres y mujeres de Dios que están en medio nuestro. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y también a los hombres y mujeres de Dios que tienen llamado. Pero quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los amigos que nos visitan hoy, que están con nosotros. Dios les bendiga a esos amigos, gloria al Señor. Qué bueno, este es un tiempo maravilloso. Usted está en el mejor lugar y está en este tiempo. Yo necesito tres cosas de usted. Número uno, no se duerma. Número dos, que me preste mucha atención. Y número tres, gloria al Señor, que el tema de esta noche no se le pueda olvidar. Amén. Me van a prestar atención. Présteme mucha atención. Si el de al lado le quiere hablar, digo, hablamos ahorita, que ahora Dios quiere hablar. Amén. Gloria al Señor. Busque la palabra del Señor conmigo. Para los que no me conocen, Víctor Santana es mi nombre, siervo de Jesucristo, oriundo de la ciudad de La Romana. Gloria al Señor. Dios bendiga a los músicos, al sonido. Bendiga todo este tiempo que hemos estado teniendo. Dios se ha estado glorificando de manera muy poderosa. Gloria al Señor. Yo sé que Dios lo va a hacer. Dios bendiga de manera especial al pastor Adelín, anfitrión de este poderoso, de esta poderosa cruzada. Yo creo que esto es parte de lo que Dios seguirá haciendo en Peñón. Amén. Gloria al Señor. Tomando Segundo Reyes capítulo 3 a la altura del versículo específicamente 15. Segundo Reyes capítulo 3 versículo 15. Segundo Reyes capítulo 3 versículo 15. Póngase de pie un minuto. Usted va a durar 30-35 sentados. Gloria al Señor. Aleluya. Segundo Reyes capítulo 3 versículo 15. Segundo Reyes 3:15. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Mire, escúcheme bien. Hay tres personas en específico en esta noche. Tres personas en específico.
que Dios le va a sanar de manera especial. La primera persona que Dios le va a sanar de manera especial es una mujer que ha venido con problemas en su rodilla izquierda a causa de su tendón y su barbilla. Esa mujer vino hoy en busca de ese milagro. Necesito que estén aquí. Aleluya. Y Dios la va a sanar hoy. Su rodilla izquierda tiene problemas y cada cierto tiempo cuando camina le falsea. Shamana Maya Masanda. Y Dios va a sanar a esa mujer hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Dios decide que va a hacer un milagro, Él hace un milagro. Cuando Dios decide que Él va a mover su mano, Él va a mover su mano. Mire, dama, por favor, hágame el favor, venga acá, por favor. A ella, por favor, dígale que venga acá. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Usted está aquí? ¿De verdad están aquí? Cuando Dios dice que hace milagro, hace milagro. Usted me conoce. Usted había hablado alguna vez conmigo. Pero yo veo la unción de sanidad sobre ti ahora mismo. Necesito una mujer aquí arriba conmigo. Porque el milagro que tú necesitas, Dios te lo entrega hoy. Una mujer aquí conmigo. Pero están aquí hoy. Entonces, como el milagro que tú necesitas, Dios te lo entrega hoy. Tu rodilla izquierda, Dios la va a poner nueva. ¡Pau! ¡Ay! ¡Ah! Alguien puede levantar la mano aquí ahora y creer que Él es el Dios de los milagros. Cuento tres. Y la unción viene de la cabeza a los pies. Uno, dos, tres. ¡Toma! ¡Sana! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sharam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 
milagro que Dios va a entregar es de una mujer también. Pero el asunto en esta mujer, número uno, es una mujer que cree en Dios. Es cristiana. Pero ella tiene literalmente en su seno derecho una pelota que le impide literalmente levantar la mano como ella quiere, porque le duele mucho. Y ella ha pensado que esa pelota que tiene en su seno derecho o busto derecho tiene que ver con la palabra cáncer, y es un quiste que está ahí y el Señor lo quiere quitar hoy. Esa mujer está aquí y ella siente literalmente la pelota, y es una mujer evangélica de oración de Dios. Y esa mujer está aquí y está en medio de nuestro en el pueblo, y ella vino en busca de ese milagro. Esa sierva de Jehová está aquí, y yo quiero orar por ella porque es el tiempo de su milagro. Corriendo, gloria al Señor. Es una mujer en específico. La mujer que yo estoy hablando no es tan alta, número uno. La mujer que estoy hablando, número dos, es una mujer, gloria al Señor, que es de oración. Y la mujer que yo estoy hablando, número tres, es una mujer que ha estado orando a Dios para que Dios haga la obra sobre ella. Y el color de tez de esa mujer es un poco más claro que el mío. Y esa mujer está aquí. Yo quiero que tú salgas de donde tú estás, porque quiero orar por ti. No tengas vergüenza. El Señor va a desaparecer esa pelota que sientes ahí en tu... ¡Ay, ay, ay! Este es el tiempo de milagro. Y la tercera persona escuche bien. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Preste mi atención aquí, por favor. Nadie se mueva y se distraiga. Escúcheme bien. Mujer, no es mañana, es hoy el milagro. Porque ella está batallando y está diciendo, es que me da vergüenza de pasar. Yo tengo que orar hoy por ti. Y la incredulidad no puede vivir en ti. Tú eres una mujer de Dios y el Señor quiere sanarte hoy. Pero apláudale de verdad. ¿Es así como el Espíritu habla? Sí. ¿Tú la puedes sentir? Sí. Ok. ¿Cuántos creen en los milagros? Levanta tu mano, así. Mírame. Yo voy a soplar y cuando yo sople, la mano de Dios la va a quitar. ¿Tú lo crees? ¿Alguien lo cree conmigo? No se preocupe que hay un mensaje esta noche, pero tengo que hacer lo que el Espíritu puso en mi corazón. Uno, dos, tres. ¡Sana! Ahí está la mano de Dios. Ahí está. Búscatela. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. ¿Qué pasó? Yo sé que ya lo hice. No tengo nada. ¿No la siente? No. Vamos, bendiga al Señor, por favor. Está hecho en el nombre de Jesús. Y esa misma unción de sanidad que está sobre ti estará para que sanes a otras en el nombre de Jesús. Alguien levanta la mano y dale gloria a Dios aquí.
la tercera persona que tengo que orar. Son tres. Uy, uy, uy. Señor está aquí hoy. El que se va sin su milagro es porque quiere. El dueño de la casa está aquí hoy. Y él se está moviendo como poderoso gigante. ¡Ay, ay, ay! ¡El dueño está en la casa! Tercera persona que tengo que orar. Este milagro a mí me gusta, porque yo he visto a Dios haciéndolo constantemente. Diga conmigo, ay santo. Santo. Pero dígalo duro, ay santo. Ay, ay santo. Santo. Por la tercera persona que tengo que orar. Es una mujer también. Ah, pero Dios se cogió con las mujeres hoy. Sí. Tranquilo. Lo que pasa es que esa mujer puso demanda anoche y le dijo a Dios anoche, aquí en la campaña, si tú eres Dios y tú me amas, que el predicador ore de manera especial por mi salud. Y yo quiero que ore por una situación específica. Y lo voy a decir, esa mujer está aquí y esa mujer tiene un problema en sus ovarios. ¿Y cuál es el problema en los ovarios que ella tiene? Que su matriz no puede retener una criatura. Por eso cuando llega el tiempo de ella salir embarazada, se da como que se da y no se da. Y producto a esa situación, ella no ha podido quedar en gestación. Le llega su periodo, le corta, pero vuelve y cae en la misma circunstancia. Y esa mujer está pensando que Dios no tiene algo con ella. Y voy a ser muy específico lo que voy a hablar, porque la mujer que estoy hablando no es una mujer joven, joven de la juventud. Estoy hablando que es una mujer que está rondando por encima de los 30 años. Y esa mujer está aquí. Y ella retó a Dios anoche y le dijo: necesito que tú fortalezcas mis ovarios y fortalezcas todo lo que tiene que ver con mi matriz, porque quiero ser madre. Y esa mujer le dijo a Dios: si en verdad tú me amas, que el profeta me llame y hable de mi situación y que él me dé el cumplimiento de la palabra. Mujer, estoy hablando contigo. Tú estás en medio nuestro. Tú viniste en busca de ese milagro esta noche. Corre, sal de donde está, porque tengo que predicar. Porque aquí yo tengo tu Isaac. Y te voy a decir por qué Isaac. Porque el nombre de Isaac en tu casa es un nombre profético. Escúchame, tienes que salir ahora de donde te encuentras, porque voy a empezar a predicar. Y antes de predicar tengo que orar por ti. No puede sus trompas, sus ovarios, todo lo que tiene que ver con su útero y su cuello está débil. Por eso no retiene y quiere ser madre y no puede. Y dice el Señor: hoy va a poder. Porque hoy 21 del 2021. Ay, Samana Maisha. Del mes 12. Al revés. 21, 21, 21. Se va a meter el 21 de Dios sobre tu vida. Alabado sea Dios. Mujer, no temas. Corre al altar porque Dios quiere sanarte hoy. Aleluya. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Reyes capítulo 3 versículo 15, porque voy a hablar una palabra que el Señor puso en mi corazón. La gente allá en los files, allá en la grada, ¿me escucha bien? Nítido. Ok. Por última vez, mujer, Dios quiere entregarte tu Isaac. Y tú estás aquí. Y esta es la noche de tu milagro. Dios no miente. Antes de yo soltar el micrófono, tengo que orar por ti. No porque yo tengo tu milagro, sino porque Dios tiene tu milagro. Segundo Reyes 15, en el nombre poderoso de Jesús. Mas ahora tráeme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre él, sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced estanque en este valle. Oiga bien, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No, ¿qué dice?
vendréis viento ni vendréis lluvia, pero si este valle se llena de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Padre, gracias por el poder de la palabra. Oramos hoy para que tu gracia y tu poder se manifieste en este lugar. Cancelamos toda malicia del enemigo, todo movimiento del mal, todo lo que quiere impedir que tu palabra se manifieste. Declaramos que no hay otra fuerza que no sea la del Espíritu Santo. Y todo este play, Señor, está lleno de tu gracia y de tu favor. Y que mientras esté predicando tu palabra, tú traigas salvación, traiga cambio y traiga renovación. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Siéntese un momento, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero ver levantada la mano de todos los amigos que no conocen a Jesús. Los amigos que no son cristianos. Levante la mano de todos los amigos, por favor. Eso, levante la mano arriba, sin problema. Levante la mano arriba, todos los amigos. Gloria al Señor. La iglesia le da un aplauso a todos los amigos que nos visitan hoy. Sean bienvenidos a la... Déselo fuerte al Señor. Aleluya, qué bueno. Quiero predicarles a todos ustedes con el tema sin viento y sin lluvia. Diga conmigo, sin viento y sin lluvia. Pero dígalo de verdad, dígalo, sin viento y sin lluvia. Yo quiero que los profetas menores que están allá en lo último, en los feeling allá en la grada, allá atrás, por favor, presten atención acá. Y arranquen para acá porque Dios le quiere bendecir. Todos esos profetas menores que están allá atrás, si hay alguien que lo puede sacar de allá y traerlo para acá adelante, para que ellos se sienten ahí tranquilos, fuera un éxito, gloria al Señor. No quiero interrupción porque quiero que todos sean bendecidos. Bien, ¿están aquí todavía? Amén. Amén, gloria al Señor. Sin viento y sin qué. Lo primero que antes de nosotros entrar a la cita bíblica que hemos tomado, la cual se encuentra específicamente en el libro de Segundo Reyes, capítulo 3, versículo 15, es hablar del viento y hablar de la lluvia. Y yo sé que usted ha escuchado constantemente de lo que es la palabra viento y la palabra lluvia. De hecho, cuando nosotros hablamos de la palabra viento, viento tiene que ver básicamente con el fluir de la brisa que viene de un lugar a otro, que se manifiesta de un lugar a otro. Sabemos que nosotros tenemos cuatro puntos cardinales, y dentro de los cuatro puntos cardinales que tenemos, asimismo los vientos soplan de esos cuatro puntos cardinales. Ahora, ¿qué es viento? Es todo mover y acción de una formación de algo que no se ve pero que se manifiesta, de algo que no aparenta ser pero que tiene una idea correspondiente a lo que es la frescura y a lo que es la dulzura en el momento del ambiente. Y es importante que entendamos que los vientos, como su nombre recibe en gloria al Señor, tienen mucha importancia en todos los aspectos de la vida del hombre. De hecho, cuando usted, gloria al Señor, va a preparar lo que nosotros conocemos como una hoguera, o va a preparar algún tipo de leña para hacer, gloria al Señor, fuego, antes que el combustible o que la asignación que tiene que ver con las capacidades para poder darle fuego a esa leña, usted busca viento. ¿Por qué? Porque ese viento le va a llevar a usted de una manera u otra a darle, gloria al Señor, el fuego que se necesita, o la apertura para que el fuego que está empiece a arder y a manifestarse. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña que Dios siempre, gloria a Dios, expresa la palabra viento como mensajero. Ahí podemos ver que la Biblia dice que Dios hace los vientos sus ministros y ellos mismos se vuelven su mensajero. Es decir, que el viento tiene un mensaje, el viento tiene una dirección, el viento determina algo, el viento expresa algo. Pero hay algo mucho más poderoso, y es que cuando usted se da cuenta de lo que son los vientos y cómo se manifiestan los vientos, también usted entra en la interacción de aquellas cosas que tienen que ver con los movimientos divinos. Y usted dirá, ¿cómo así, predicador? Si usted se fija, gloria al Señor, cada vez que la Biblia expresa este asunto, está hablando de tres expresiones. La primera expresión de viento tiene que ver con vida, y eso está en el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo, gloria al Señor, 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero el libro de Génesis, capítulo 2, a la altura del verso 7, dice que el Señor sopló hálito de vida, y ese hálito de vida que sopló, la Biblia dice que viene a ser un viento que entra en ese muñeco que el Señor hace con sus manos. Lo sorprendente es que aquel hombre, gloria
el Señor, que fue hecho de barro, viene siendo un hombre con hálito de vida, un hombre con la capacidad de respirar, de ver, de hacer, de mover, de establecer. Y es ahí donde vemos gloria al Señor. La primera vez la palabra viento utilizable como aliento de vida. Pero también vemos la Biblia que dice que el Espíritu del Señor entró en el Pentecostés, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, gloria al Señor, versículo 4, como un viento recio, el cual soplaba y estaba sobre toda la casa. Y dice la Biblia que ese viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, fueron llenos del Espíritu Santo. Habla de que el Espíritu Santo es como un viento, habla de que el Espíritu Santo es como un mensajero. Pero aparece en otro aspecto, gloria al Señor, la palabra viento. Y la palabra viento, cuando aparece en este aspecto, me gusta, porque dice la Biblia que cuando el viento sopla de donde quiera y hacia donde va, lleva consigo algo dentro de sí. Es decir, que tenemos el viento como hálito de vida, tenemos el viento como el Espíritu, pero también tenemos el viento como el mensaje necesario en el momento de dificultad. Si usted se fija, cuando Elías vio que había un movimiento de la oración por la lluvia, y dice que él veía una pequeña nube, varios minutos después hubo un gran aguacero. ¿Pero por qué? Porque las nubes cargadas de agua fueron movidas ¿por quién? Por el viento. Si usted lee el capítulo 4, versículo 35, gloria al Señor, del libro de Marcos, se dará cuenta que la Biblia dice que cuando ellos entraron a la barca, se levantó una gran tempestad de ¿qué? Viento. Cada vez que la Biblia revela el viento, muestra el viento, manifiesta el viento, hace saber que el viento, de una manera u otra, para quien trabaje, tiene un trabajo. Ay, Dios mío, alabado Dios, aleluya. Para quien trabaja, tiene un trabajo. ¿Cómo así? Si el viento trabaja para Dios, se vuelve mensajero. Pero si el viento trabaja para el enemigo, se vuelve batalla y contratiempo. Amai Shanda. Si el viento trabaja para el creador, se vuelve vida. Pero si el viento trabaja para aquel que es el enemigo de la fe, se vuelve, gloria al Señor, un viento contrario. Vai Shanda Kima y Braya Sonda. Y cada vez que la Biblia habla de viento contrario, establece que ese viento viene para derribar, establece que ese viento viene para quitar, establece que ese viento viene para hundir. Pero cuando la Biblia habla del viento de Dios, establece que viene para impartir, que viene para cambiar, que viene para levantar, que viene con una gloria sobrenatural. Por eso la palabra vientos de gloria no está de balde allí. Cuando la Biblia habla de los vientos de gloria, está hablando de algo que va a soplar y que va a traer una manifestación. El pastor Adelin leía anoche y decía que cuando en Ezequiel 37, en el valle de los huesos secos, la mano de Jehová se metió, ¿qué fue lo que entró? Dice que sopló espíritu de los cuatro bien, alabado Dios. Y estaba que el ejército que estaba de pie y estaba muerto recibió vida, porque cuando el viento lo tiene Dios, lo muerto vive. Dale, Isanda. Cuando el viento lo tiene Dios, lo que no se puede, se puede. Cuando el viento lo tiene Dios, lo que no se levanta, se levanta. Cuando el viento lo tiene Dios, lo que no se ve, empieza a verse. Cuando el viento lo tiene Dios, la casa vacía se llena. Cuando el viento lo tiene Dios, el problema se mueve. Cuando el viento lo tiene Dios, la dirección que tú no tienes, la empieza a tener. Cuando el viento lo tiene Dios, lo que tú no pensabas que iba a ver, lo vas a ver. Y yo vine a decirle a alguien hoy, el Señor no va a traer viento, el Señor va a hacer algo más poderoso que el viento, porque te va a llevar de nivel y te va a decir, el recurso que viene ahora no va a depender ni del viento, ni de la lluvia, porque ha visto viento y ha visto lluvia y está normal, ha visto viento y ha visto lluvia y no ve nada. Pues Dios te dice, quitaré los vientos y quitaré la lluvia, pero traigo el agua. Tócale al que está a tu lado y dile, viene agua. Por favor, dile, viene agua. Amaya Bakimashanda, dile, viene agua. Ay, Dios mío, se va a meter algo aquí esta noche. Y Katoa, vaya sonda. Hay gente que van a tener espacio para correr esta noche, porque viene agua en medio de la sequedad. Yo no sé si usted está entendiendo. El viento estaba soplando hacia allá y ahora viene de acá. Vaya sonda. El viento estaba soplando de frente y ahora está soplando de espalda. Ay, Dios mío. ¿Qué me está diciendo, predicador? Que el viento está soplando a mi espalda, pero está soplando a tu frente. Ay, Sanda. Es decir, que hay gente hoy que no tenía nada y se lo van a llevar todo. Hay gente hoy
que no veían nada y lo van a ver todo. Hay gente hoy que pensaban que su vida se le iba a quedar en el mismo nivel, y Dios le está diciendo: lo siento mucho, no te va a quedar en el mismo nivel, porque lo que viene ahora es diferente a lo que tú has visto. Estaba acostumbrado. La Biblia dice que literalmente Dios trajo fuego y él no estaba ahí. Dios trajo terremoto y él no estaba ahí. Dios trajo muchas cosas y él no estaba ahí. Trajo un viento que rompía la peña y él no estaba ahí. Pero cuando vino el siervo apacible, tras ese siervo apacible se metió Dios. Y yo siento que hay gente que antes de que le salga el año, por encima de los vientos que vieron, por encima de las situaciones que vieron, por encima de las situaciones que vieron, Dios se le va a revelar. Anda, debe yenda. Por encima de las circunstancias que vieron, lo que viene ahora es agua. Y cuando el agua llega, hay vida. Escúcheme. Cuando el agua llega, hay cambio. Cuando el agua llega, todo es diferente. Cuando el agua llega, la sequedad se va. Cuando el agua llega, lo que no se veía se ve. Cuando el agua llega, alabado, te va a pasar como Isaac, que le riñeron tanto por los pozos que encontró uno que nadie le pudo reñir. La pregunta es: ¿cómo era que él encontraba agua? Negro, sencillo. Porque mientras él se movía, como él era la promesa, el agua iba por debajo de él. Ay, Dios mío, mi alma adora al Cordero. Tócale a alguien y dile: el agua va contigo. Uy, uy, uy. Tócale a alguien y dile: el agua se va contigo. El agua anda contigo. La gracia anda contigo. La bendición anda contigo. Tu casa va contigo. Tu familia va contigo. Hay amigos esta noche que cuando lleguen a casa van a decir: aunque no vea el viento y aunque no vea la lluvia, hay provisión. Aunque no vea nada, veo la mano de Dios en mi vida. Veo la mano de Dios en mi casa. Veo la mano de Dios en todo lo que tengo. Veo la mano poderosa de Dios moviéndose ahora. Sigo paro. Sigo paro. Sigo paro. Sigo paro. La Biblia dice, gloria al Señor, que cada vez que se hablaba de lluvia, se estaba hablando de torrencial. Y la lluvia es la expresión de provisión. Cada vez que la Biblia habla de un aguacero, es porque está hablando de provisión, de movimiento, de acción sobre las cosas. Si usted se va a la Biblia, se va a dar cuenta que Elías cerró los cielos y no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses. Pero si usted vuelve y se va a la Biblia, se dará cuenta que el mismo Elías que cerró fue el mismo Elías que abrió. Es decir, que el mismo Dios que en un momento determinado cerró, es el mismo Dios que esta noche va a abrir. Ay, 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 ay. Aparentemente para tu casa los cielos están cerrados, pero dice Dios: los cielos de bronce se van a convertir hoy en cielo de oro. Lo que estaba cerrado se va a volver a abrir. Lo que no podía ver lo va a volver a ver. Lo que no tenía pendiente lo va a tener pendiente. Lo que no veía lo vas a empezar a ver de otra manera. Porque lo que antes se cerraba hoy se abre. Lo que antes no podía ver entonces lo vas a entender. Señor, hay gente aquí que está diciendo: Señor, ¿y cuándo es que te va a meter hoy? ¿Y cuándo es que va a cambiar hoy? ¿Y cuándo es que vas a obrar hoy? ¿Y cuándo es que me voy a llevar lo mío hoy? ¿Y cuándo es que la gracia de Dios se va a abrir a mi favor hoy? No es mañana. ¿Usted no ha oído el dicho que dije: no deje para mañana lo que puede hacer hoy? Yo lo voy a cambiar de esta manera: no deje para mañana lo que vas a recibir hoy. Ay, 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 ay. Entonces la Biblia dice que cada vez que se hablaba de lluvia era de torrencial, y la lluvia representaba siempre ventisca o provisión. Esa lluvia venía cuando había una necesidad de algo, de un movimiento de algo. Como la lluvia va a caer sobre una mujer llamada Lorena. Y esa mujer Lorena está aquí y el Señor la va a bendecir. Uy, Dios mío. Siento una ciencia muy loca esta noche. Porque no solamente Dios va a bendecir a Lorena, también Jehová se va a meter sobre la familia Pion. Sobre el apellido Pion. Ay, Dios mío. Y el Espíritu de Dios va a obrar sobre ese apellido y en esa familia. Antes de que yo entregue este micrófono, la familia Pion va a ser bendecida. Y el nombre de Lorena va a ser revelado. Uy, uy, uy. Y yo le voy a decir por qué. Escúcheme. La Biblia siempre está establecida.
aconteciendo cosas. Usted se va a dar cuenta que cada vez que había una sequía, Dios intervenía con algo grande. Cada vez que había una situación, Dios intervenía con algo grande. Cada vez que había una circunstancia, Dios intervenía con algo grande. Por eso el Espíritu de Dios dice: yo voy a intervenir con algo grande a favor de tu casa. Y te voy a enseñar que la oración de una patriarca llega a mi presencia. Y dice el Espíritu de Dios: hay un legado en tu familia demasiado grande, un legado extraordinario en tu casa. De hecho, me dice el Señor, el legado que hay tan grande en tu casa no solamente tiene que ver con gracia, tiene que ver con salvación. Porque me dice Dios, desde el año 60 Jehová está obrando en tu casa. Ama, 1960 Jehová ha venido trayendo uno por uno. Empezó con tu tatarabuelo, después después entonces se metió en tu tatarabuelo, y después se metió en tu abuelo, y después se metió en en tu padre. Por eso dice el Señor, la palabra más grande que está en la casa es que en la casa se ha enseñado que aunque tengamos de todo, el más grande es Jehová. Que aunque, uy Dios mío, que aunque veamos todo, el dueño es Él. Que aunque pase por lo que pase, la fe de la casa no se va a mover. Estoy viendo algo aquí ahora. Y cuando veo algo aquí ahora, me dice el Señor, dile a ella que se acuerde de abril del año pasado. Y dile a ella que se acuerde del 12 de abril del año pasado. ¿Por qué del 12 de abril del año pasado? Porque el 12 de abril del año pasado Dios empezó a traer una transición a la casa a nivel espiritual. Porque desde el 12 de abril del 2020 Jehová empezó a cambiar a cada uno de la casa. Wow, Dios mío. Y brochenda. Y me dice el Señor, el COVID quiso meterse en todos. Y quiso quitarlos a todos, pero yo metí mi mano. Uy, uy, uy. Y los que cayeron un día, al otro día estaban sanos. Rara vez. Y decían, pero ven acá, hoy yo tengo síntomas y al otro día no. Ay, chama. Es que dice Jehová, acuérdate de la oración que me hiciste. Si nosotros somos tus siervos, en esta casa no puede haber enfermos. Ay, ¿a qué vaya a adorar a Dios aquí, por favor? Alabado sea Dios. Dios es el dueño de tu familia. Dios es el dueño de tu casa. ¿Sabes qué es lo más poderoso? ¿Están aquí todavía? Lo más poderoso es que Dios tiene un pacto contigo. Y el pacto contigo empieza contigo y termina con tus hijos. El enemigo ha querido literalmente sacarte de la tierra y no ha podido. Porque si yo empiezo a contar fechas y empiezo a contar dificultades, tú te has visto delante del espíritu de la muerte y lo has reprendido, y tú has dicho, yo soy la sierva de Jehová, en mi casa no. Yo estoy viendo algo bien loco aquí. Ayúdame con esto, gloria al Señor, porque yo estoy viendo algo bien loco. Y estoy viendo la palabra producción. Y cuando veo la palabra producción, estoy viendo, gloria al Señor, asignación de la palabra obreros. Pero cuando veo obreros, no estoy viendo cualquier obreros. Yo veo gente que está trabajando de un lado para otro, de un lado para otro, con un específicamente con algo que tiene que ver con cuando tú hablas de embutidos, pero no de embutidos común. Está hablando de empaquetar cosas, mover cosas, hacer cosas, sellar cosas y enviar cosas. Ay, Dios mío, mi alma adora al cordero. Y me dice el Espíritu del Señor, dile a ella que lo que entra, gloria al Señor, en carretera, ahora se va a impartir por el mar. Ay, 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 ay. ¿Por qué dice el Espíritu del Señor esto? Porque yo voy a llevar a nivel superior lo que ustedes me están entregando. Y estoy viendo un logotipo. Estoy viendo algo bien raro. Y el logotipo que yo estoy viendo, gloria al Señor, tiene tres cosas. La primera tiene, gloria al Señor, un asunto como que tiene que ver con ropa. La segunda que veo, gloria al Señor, el logotipo que veo, aparte de la ropa, tiene que ver, gloria al Señor, con asuntos específicos que tiene que ver con estado marítimo. Y lo tercero que yo estoy viendo, que es lo que más me mata, es que el Espíritu de Dios me está mostrando que hay un color específico ahí, y ese color que yo estoy viendo combina con lo negro, bro Shema, porque veo a mucha gente con bota, veo gente, ay Dios mío, pero qué locura estoy viendo, veo gente con bota, veo gente con mandiles, veo gente con manto, veo gente moviéndose de un lugar a otro, y veo gente operando con máquinas. Ay, amado, amá, 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 amá.
Y dice el Señor, yo estoy llegando allí y estoy llegando a la palabra fábrica. ¡Ay, Samba Kima! Y estoy metiendo mi mano en la palabra fábrica y estoy viendo un letrero adelante de la palabra fábrica. Y el letrero que estoy viendo es que dice, gloria al Señor, este lugar le pertenece a Jehová. ¡Ay! Y veo ahí el Salmo 23. Ataré sobre Bajayama. Y dice el Señor, dile a mi sierva que todo lo que han crecido en la palabra empresa, yo lo voy a multiplicar. Todo lo que están dentro de la casa, lo voy a multiplicar. Y dile a ella que el déficit de 1.45 que hubo en el 2018, yo lo voy a subir ahora, para que entiendan que yo soy Jehová. Y lo que se ha ido, porque hay gente que se han ido, pero dice Dios, tranquilo, que los que se fueron hicieron su victoria, pero los que vienen ahora es extraordinario, porque voy a multiplicar y voy a hacer casa sobre casa. Te dice el Señor, eres mi Débora, mi guerrera, pero tú no eres la única. Yo quiero que usted me permita hacer algo. Usted no fue por la que lloré ahorita. Míreme, escúcheme, no con ella, hablo con ella, estoy hablando con ella. Levante sus dos manos arriba. Vengan acá ustedes dos. ¿Alguien está aquí todavía? Corran, vengan acá. Yo quiero que usted le tome la mano ahí. Venga acá usted por acá. Y usted le ponga la mano ahí y se la levanten arriba, porque yo quiero que ustedes dos, como nietas, como nietas, le levanten la mano a la madre que tanto ustedes aman, Aishama. Pero yo quiero que usted, aleluya, se pare aquí, por favor, y le ponga la mano a ella, y le ponga la mano a ella como mamá. ¡Ande, mi lado dejaré! ¡Ande, puede adorar a Dios aquí si puede levantar la mano arriba! Porque dice el Señor, yo soy el dueño de la casa. Y como soy el dueño de la casa, la familia está en mi mano, dice Jehová. Y yo la voy a bendecir y la voy a multiplicar para mi gloria y mi honra, dice Jehová. ¡Ay, Amazoma! Pero mira lo más loco que me acaba de bajar, porque me dice el Señor, tú la ves allá dos, pero cada una tiene un ministerio. Porque esta niña tiene un ministerio de adoración terrible, porque es mi adoradora desde el vientre. Y a ella yo le he puesto la mano de sanidad, porque veo la palabra medicina sobre tu cabeza. Pero ella tiene algo, y es que ella huele y ve los espíritus. Y siempre pelea y dice el Señor, te he dado una palabra fuerte, te he dado una palabra especial, porque eres mi predicadora. Y hay una sabiduría que tú tienes desde muy niña, que fui yo que te la puse. Pero dice el Señor, dile a ella que calcule, porque ella es mi administradora de empresa. ¡Anda! ¡Leva senda catalabacayama! ¡Uy, uy, 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 uy! Porque es que Dios no se queda con nada de ustedes. Y dice el Señor, no solamente la voy a bendecir a ella, no solamente la voy a bendecir a ella, no solamente la voy a bendecir a ella, lo voy a bendecir a él también. Porque dice el Señor, yo pongo una firma sobre tu cabeza, dice Dios. Y la firma que pongo sobre tu cabeza es una firma especial. Y para que entienda que Jehová está contigo, así como dice la palabra, gloria al Señor, Jonatán, Aniba y Shandakima, Jonatán, ay, Pando Sema, dice el Señor, te levanté como el profeta Jonatán, porque eres el profeta de la casa. Eres, uy, Tatabaco, Goshenda, Kabahaya, Makima, eres el profeta de la casa. Y sabe por qué no te ha metido de adura en el deporte, no porque tú no quieres, es que Jehová tiene algo mayor contigo. Lo tuyo no es que no es la pelota, lo tuyo es la palabra, porque Dios te llamó para que seas grande y seas usado por Dios de manera poderosa y extraordinaria. Ay, Dios, alguien puede adorar a Dios aquí hoy. Alguien puede levantar la mano y adorar a Dios aquí hoy. Reciba la unción. Eva Santa. Toda la familia. Toda la familia está en la mano del Señor, dice el Señor. Y a ustedes la llamó Jehová. Y dice el Señor, no te preocupes, porque la vas a tener por más años. Porque le ha dicho al Señor, dame la oportunidad de yo honrarla. Y la vas a honrar, dice el Señor. Porque yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, y lo vas a hacer. Y sabes que lo más bueno de todo este asunto, para yo poder cerrar este tiempo con broche de oro,
es que usted, míreme, usted que está ahí va a ver la mano de Dios poderosamente. Porque dice el Señor, serás testigo de que la familia esté en mis manos y que yo voy a obrar y que yo voy a cambiar. Ay, 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 ay. Alguien tiene que dar gloria al Señor aquí. ¿Sabes por qué te estoy diciendo que Dios va a obrar de manera especial? Porque los ojos tuyos van a ver a ese joven que está ahí como un gran hombre de Dios. Amay, 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 amay. Lo vas a ver predicando mi palabra. Lo vas a ver llevando mi palabra. Y lo más fuerte es que dice el Señor, él no va a empezar en Dominicana. Él va a empezar en Estados Unidos. Ay, asoma. Él va a empezar en Estados Unidos. Específicamente en Nueva York. Anda aquí, Tarabasonda. ¿Y por qué en Nueva York? Porque en Nueva York yo tengo que cambiar un nombre de una historia. Porque él no es que se lleva, yo lo llevo a él. Él no es que se gobierna, yo lo gobierno a él. Por eso yo lo libré a él de la muerte en el 2005. Andy Talibasonda. Porque en su adolescencia el diablo quería sacarlo. En su adolescencia el diablo quería matarlo. Y yo puse mi mano sobre él de manera especial. Por eso hay algo que él tiene que él todavía no entiende. Y es que la gente se le acerca y él piensa que se le acercan porque él quiere. No, es que tienes una gracia que Dios te ha puesto especial. Y mientras esa gracia esté sobre ti, nada te va a hacer falta. Y va llena, maya, y yo veo una jovencita, Dios mío, al lado tuyo. Una muchacha hermosa, Dios mío. Yo la veo preciosa, que va a ser usada por Dios como adoradora. Porque donde tú vayas, ella va a ir contigo. Yo veo su pelo y veo que su pelo es largo. Dios mío, pero qué locura es esta. Estoy viendo, gloria al Señor, su blancura. Amai Shanda Kimara Mahaya. Estoy viendo su belleza y sus ojos café claro. Uy, allá sonda Kimara Mahaya. Y me dice el Señor, dile a él que ella esté en mis manos, porque así como es la reina Esther es ella. Porque le voy a demostrar que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Le voy a demostrar que yo tengo la capacidad. Y aunque no eres el único, eres el especial, el ñoñito, el que lo tienen pendiente, el que lo sobreprotegen, porque tienes un corazón demasiado dadivoso y Dios no quiere que se dañe tu corazón, papito. Por eso tú no entiendes por qué Dios te ha quitado gente, te ha quitado amistades, te ha quitado gente. Es que tú eres demasiado bueno y como tú no tienes mente con tu corazón, Jehová dice, pondré vallado para que no te dañe. Ay, Shama. Le dijiste al Señor, yo voy, pero yo no voy por ir. Yo quiero que tú me hables. Porque tienes que tomar una decisión demasiado grande en tu vida. Y dice Dios, no mire para otro lado, porque esa chamaca es la que Dios puso delante de ti. Tú no vas a fracasar ahí, no. Tú vas a triunfar, porque a ella la voy a cambiar yo por completo. Porque ella no tiene un carácter fácil. Tiene carita de ángel, pero un carácter rústico. Pero yo la voy a cambiar para que ella entienda que ella es mía, que yo la llamé y que ella es de Jehová y que se acabó y que se terminó y que yo lo voy a hacer. Y la última señal es la siguiente. Tú no necesitas demostrar nada, porque tú has dicho, yo tengo tanto para demostrar. Dice Dios, no demuestre que yo voy a demostrar por ti. Porque a ti no te creen en cuanto a casa, no tu familia, sino la de ella. Porque te ven como un muchachito, muy popi, muy nai, muy piripipi. Pero dice el Señor, no saben que en ti hay un gran hombre de Dios, un profeta que voy a levantar y que voy a usar para mi gloria. Y que esta temporada será la evidencia de lo que yo he dicho, dice Jehová. Porque eres mi hijo y yo te llamé con propósito eterno. Alguien denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Apláudale! Toda la familia está en la mano del Señor. Toda la familia está en la mano del Señor. ¿Tú sabes por qué tú estás ahí? Tú estás ahí por tu corazón. Porque la Biblia dice que para todo rey debe de haber un copero. Y tú eres un copero en esta familia. Tú eres un copero en esta familia. Tú eres el hombre de confianza. Dios mío.
Por eso dice el Señor: no te turbe, mi siervo, sigue de rodillas que yo te voy a honrar. Y te han dicho: ¿y qué es lo que tú haces ahí? ¿Y qué tanto es que tú salte de ahí? Esa gente no quiere nada contigo. Y todo lo contrario, te dicen: cuidado si te mueves, que aquí te amamos. Ay, santo, aquí Marabajayama. Ten cuenta con lo que tú haces, que tú sabes que tú eres el hombre de confianza. Y no es que no hay hombre en la casa. El problema es que cuando los grandes no están, tú eres el que resuelve las cosas que hayan que hacer y mover en el momento determinado. Anda, Dios mío. ¡Ey, llama! Para cada David debe de haber Jonatán. Ay, 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 ay. Para cada Elías debe de haber Eliseo. Ay, yo no sé si alguien está aquí. Para cada Moisés debe de haber un Josué. Y tú eres Josué, el hombre que está puesto en esa casa, en ese lugar. Y en lo que tiene que ver con la determinación, cree, pero no te muevas. No te muevas. Tú eres Josué. No te muevas. Hay un don. Yo estoy viendo un señor. Un pilar fuerte. Un señor. Y yo veo ese. Y cuando veo ese señor, yo veo que él está y no está. Literalmente. Y me dice el Espíritu del Señor: yo tengo la mano sobre él en su cabeza. Y yo veo que su pelo no es negro. Su pelo cambia como a blanca lana. Y lo veo sentado en una silla. Y lo veo con su tez y veo su cuerpo. Y me dice el Espíritu del Señor: dile a ellos que el patriarcado de la casa yo lo tengo en mis manos. Que puede venir la enfermedad, que venga la situación, que venga la circunstancia, que venga, yo lo tengo en mis manos. Y dice el Señor: reprende el espíritu de diabetes. Ay, 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 ay. Porque la diabetes ha querido matar a cada uno de la casa. Y dice el Señor: yo pongo la insulina espiritual y saco la diabetes de la casa. Y algo más, saco el colesterol también. Ay, Shamay Akima. Porque yo hago la obra, dice Jehová. Y yo muevo de manera especial. Y yo completo la sanidad sobre la casa. Porque nadie va a sufrir ni de diabetes ni de colesterol. Mentira del diablo. Mientras Dios está en la casa, hay sanidad sobre la familia. Alguien puede adorar a Dios aquí. ¿Usted sabe lo que es la palabra familia? Con usted hablo, ¿tiene miedo? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es la palabra familia? ¿Usted sabe lo que es la palabra familia? ¿Tiene miedo? Ok. Pues lo voy a hablar a usted entonces. Porque el Espíritu de Dios dice: dile a ella que voy a hacer una intervención en su corazón. Porque la palabra príncipe, ay, tiene que seguirle a ella. Porque literalmente lo que tienes sentado en tus piernas no es una ilusión, es una bendición. Porque eso te está entrenando para ser una excelente madre a plazo corto y futuro. Ay, Dios mío. Pero dice el Señor: dile a ella que las princesas caminan con los príncipes. Y dile a ella también que el anillo de graduación, no de un bachillerato, sino de su licenciatura, yo lo tengo en mis manos. Y que la empresaria que quiere ser, ya yo lo tengo en mi mano. Una macheca tu anamayama. Y dile a ella algo más. Que se acuerde de lo que ella me dijo la semana pasada, específicamente día martes, estando en la cocina. Ay, Dios mío. Mientras hacía algo ahí en el ahí en el fregadero, tú le decías al Señor en tu mente: Jehová, acuérdate de mí, porque yo soy tu hija y tú sabes que yo te necesito. De hecho, te voy a hablar más claro. Era hora de las 10:30 de la mañana cuando hablabas con el Señor. Ay, asanda. Y estaba, gloria al Señor, sobre la cocina. Ay, 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 ay.
ay, una olla hirviendo, y mirabas porque yo veo una ventana, alabado sea Dios, frente ahí donde está el fregadero, y mirabas hacia arriba y hablabas con Dios. Ay, amado, dice el Señor, dile a ella que yo me acuerdo de lo que ella me dijo, pero de lo que más yo me acuerdo, que fue lo que me movió a mí a darle la palabra hoy, fue cuando ella me dijo, tráeme respuesta, no sé de dónde, pero tráemela, porque no quiero tomar decisiones apresuradas. Y dice el Señor, por cuanto me lo has pedido, no vas a tomar decisiones apresuradas, yo te voy a entregar lo que tú quieres y te lo voy a poner en las manos. Y algo más lindo todavía, porque dice el Señor, cuenta como cuentan los números, porque yo veo que los números te siguen. Y dice el Señor, ¿sabe lo que yo he hecho? Yo he subido tu madurez por encima de tu edad. Porque aunque te ves una mayor de 27 años, me dice el Señor, su edad ya bajó hace rato, porque ella es mi hija y es mi ungida. Vaya Shanda. Y yo estoy viendo el número 23 en tu cabeza. Wow, Dios mío, qué locura, qué locura, qué locura. Dice el Señor, dile a ella que cuente 23 días. Y en 23 días yo le voy a devolver todo lo que ella ha perdido en este ciclo de años. Porque uno, en enero perdiste lo más importante en lo físico, que tenía que ver con alguien que amabas demasiado y que tenías presente, y que era quien te abrazaba, te daba consejo y te mimaba y te ponía siempre la palabra correcta. Dos, en marzo de este año, literalmente de tu entorno se fueron amistades importantes que tú pensabas que no se iban a ir por el proceso económico que pasaste. Tres, en junio de este año, gloria al Señor, partió alguien también con el Señor que tenía que ver con tu corazón y que le amabas demasiado, al punto tal que tú decías, Señor, ¿por qué se fue? Si tú sabes que yo le amaba, que yo le quería, que yo le tenía presente, que era lo más lindo y lo más hermoso que yo tenía, y que yo te lo pedí, que tú me lo diste. Alabado Dios, aleluya. Y cuatro, en noviembre de este año fue el golpe más fuerte, porque tú pensabas y tú decía, no voy a terminar de cumplir mi sueño. Y dice el Señor, estoy hablando de noviembre 20. Y me dice el Señor, noviembre 20 te marcó, porque en noviembre 20 te dieron una palabra donde te dijeron, oh, parece ser que el recurso que a ti te mandaban no te va a llegar más. Pero dice el Señor, dile a mi hija, ay, 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 dile a mi hija, dile, ay, 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 dile a mi hija que ella es mía. Y dile que el nombre que yo le puse no fue cualquier nombre, porque aunque tu primer nombre es un nombre ligado entre el nombre de papá y mamá, uy, 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 uy. Ah, alabado. Alguien puede adorar a Dios. Tu segundo nombre es un nombre bíblico, Amaya Sonda, porque tú eres mi Ruth, dice el Señor. Ruth, dice el Señor, eres mi Ruth, y yo he puesto mi mano sobre ti, y yo te voy a levantar. Pero aquí va la respuesta más importante. ¿Cuál es la respuesta más importante, predicador? Que el Señor te dice hoy, no saliste de casa de balde, porque mientras venía para acá decía, Señor, mi palabra la quiero hoy. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No sé. Si tú tienes que usar predicador, que él me llame y me diga qué es lo que me lo diga, porque yo estoy dispuesta, no tengo miedo, pero ya no puedo seguir así. Y yo estoy llegando a una casa, y a la casa que estoy llegando, gloria al Señor, es en una acera pequeña. Y cuando estoy llegando a esa casa, la casa tiene una verja, y cuando veo la verja de la casa, la verja está como medio peladita, pero estoy viendo el color naranja. Ah, vaya, asoma, calla, mar. Y estoy cruzando el portón, que es un portón que tiene hierro con madera, y cuando cruzo el portón que tiene hierro con madera, estoy viendo barro, y cuando veo barro estoy viendo el color blanco hueso, y cuando veo el color blanco hueso estoy viendo una puerta marrón, y cuando veo la puerta marrón estoy abriendo la puerta marrón, y al lado derecho están los muebles, ay, amachanda, y sigo viendo y veo un pequeño desayunador, y al lado izquierdo estoy viendo una puerta, y cuando doblo de la puerta estoy yendo, gloria al Señor, a otra puerta, y la puerta es color blanco de metal, y estoy viendo una habitación, y cuando veo la habitación estoy viendo un closet, y al lado del closet estoy viendo algo escrito que dice, tú eres mi padre, tú eres mi Dios, tú eres mi todo, y sin ti yo no vivo. Estoy llegando a tu habitación que tiene el color fucsia. ¡Ay, Dios mío! Y dice Jehová, yo me meto en tu habitación, me meto en tu casa y me meto en tu familia, y te doy la victoria, dice Jehová. ¡Ay, Dios mío! ¡Valga el poder! ¡Para Dios! ¡Levanta la mano arriba si puede, por favor! ¡Levanta la mano arriba! Iré a Adonai, se manifestará. Como tú eres mi Ruth, desde hoy yo
yo cumplo lo que me has pedido. Demasiado proceso has vivido. Y tú le dijiste a Dios: si yo estoy de pie, no es por mi fuerza, es por tu amor y tu misericordia. Me voy a meter más lejos todavía. Yo veo tu WhatsApp y estoy viendo tu estado de WhatsApp. Y yo veo en tu estado de WhatsApp dos estados que tú siempre pones. El primero tú pones: soy la princesa de Jehová, Shamaya. Y el segundo estado es que cuando tú dices: Dios sigue siendo fiel. Y como yo sigo siendo fiel, te doy la victoria fielmente en el nombre poderoso de Jesús. Alguien aplauda a Dios, por favor. Aplauda a los fuertes. Lorena, te está llamando el Espíritu de Dios. Corre, Lorena, porque Dios tiene algo grande contigo. Y lo que voy a hacer contigo es grande, porque eres mi mujer de Dios, eres mi sierva, mi ungida. Lorena, te llama el Señor esta noche, porque lo quiero hacer contigo. Escúcheme, la Biblia dice que los reyes tenían guerra. Deme 5 minutos, ya termino. Y como los reyes tenían guerra, dice la palabra del Señor, que literalmente ellos llaman al profeta Eliseo. Y cuando llaman al profeta Eliseo, le dicen al profeta: profeta, queremos que profetice y nos diga, porque sentimos que estamos en este valle y nos vamos a morir. Aleluya. Y cuando están ahí, la Biblia dice y declara que literalmente el Señor le habla a los reyes. Pero oiga cómo le habla. Él le dice: búsqueme un tañador. Por eso te dije ahorita, toca. Porque sin toque no hay profecía. Y cuando decía que busque un tañador, la Biblia dice, aquí hay una locura que se va a meter ahora, que el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo. Y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo, dice que él profetizó y dijo: sin viento. Sin viento, no se mueva nadie. Sin viento y sin lluvia, hagan estanque en este valle, porque los estanques se van a llenar de agua. Lo sorprendente es que mientras yo recibí esta palabra, yo oraba al Señor. Y cuando oraba al Señor, le decía: Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy? Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: quiero que diga dos cosas en ese play. Y antes de decirla, quiero que hagas algo. Y yo salí esta mañana, volví, y cuando volví, me metí aquí al play. Y empecé a caminar todo el play, y empecé a tocar todas las paredes del play, literalmente a pie. Y tocaba las gradas, y tocaba allí, y tocaba aquí. Después caminaba en el medio, después caminaba hacia atrás, después caminaba hacia adelante. Y después el Señor me dijo: salta. Y yo digo: pero ¿y por qué voy a saltar? Salta. Y después me dijo: danza. Y yo: pero ¿por qué voy a danzar? Danza. Ahora danza a la derecha y danza a la izquierda. Ahora danza atrás y danza adelante. Y yo decía: el que me vea va a decir que yo estoy loco, pero yo tengo que hacer lo que el Espíritu me decía. Y después me dijo: salta. Y después me dijo: aplaude. Y yo digo: pero Dios mío. Y después me dijo: dile a Peñón. Lo primero que le vas a decir a Peñón, que yo voy a traer agua sobre Peñón, que viene un tiempo de lluvia sobre Peñón. Y el tiempo de lluvia que viene sobre Peñón es literal. Pero lo que me sorprende a mí, que no solamente era literal, el Señor le decía: dile a Peñón que los ríos de agua viva se van a mover en esta temporada. Dile a Peñón que yo voy a operar de manera especial sobre ellos. Y dile a Peñón que la señal más grande es que después de esta cruzada que tenemos aquí, va a caer agua. Y el agua que va a caer es para bendecir la tierra de Peñón. Rebaya sonda la bacaya mayoma. Abra, Lorena, Baishenda Kima. ¿Es usted Lorena? Alguien tiene que adorar a Dios, porque Dios no miente, por favor. El Espíritu de Dios
Dios va a traer agua. Y el agua que va a traer es agua viva. Y me decía el Señor, dile a Peñón que la gloria que viene será sobrenatural. Y que los milagros que querían ver no lo van a ver el año que viene. Lo van a empezar a ver desde esta temporada en el nombre poderoso de Jesús. Mírame, Lorena. Tú has hablado conmigo estando aquí en Peñón. La otra vez, nos vimos la otra vez. La otra vez el Señor te dio una palabra por tu embarazo. La vez pasada, eso fue en la Q. Ok. Qué locura. El Espíritu de Dios hoy quiere entregarte algo especial. Tu esposo no está aquí. Está aquí. Ok. El Espíritu de Dios quiere entregarte algo especial, Lorena. Y escúchame bien. Porque mientras el Espíritu me hablaba de tu persona, me decía lo siguiente. Y quiero que anote esto. Quiero que anoten esto. Dice el Señor, el río que viene en esta temporada para bendición será tan grande que tu casa será prosperada. Porque el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, dile a ella que las finanzas le van a cambiar. Porque han estado pasando por batallas financieras muy fuertes. Y la apertura de cinta está a la vuelta. Ya tú estás en el tiempo. En cualquier momento hay que correr contigo. Pero escúchame bien. El Espíritu de Dios te dice, no te va a faltar provisión, no te va a faltar gracia, no te va a faltar absolutamente nada. Porque ya yo he tocado la gente precisa que te va a bendecir. Y para más que muestra de esto, el Señor te dice, lo que cargas en vientre es una gran bendición. Por eso, de noche, cada vez que duerme, que estás tranquila, sientes movimiento y sientes un ambiente raro. Lo que pasa es que lo que hay en tu vientre es profético. Y el enemigo quiere que te turbes y que sientas abrumación. Pero desde hoy, tus sueños y la criatura dormirán totalmente tranquilo. Y cuando nazca, la señal más grande de ese nacimiento, ¿sabe qué va a ser? Que tu casa se va a llenar de gente llena de provisión. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Porque tú le dijiste a Dios en tu corazón, Señor, yo no quiero hacerlo con mi fuerza, lo quiero hacer con tu fuerza. Bendíceme porque tú sabes cuál es mi necesidad. Y el Espíritu de Dios te dice hoy, dile a ella que la voy a bendecir, que la voy a prosperar y que sobre él viene un tiempo de transición también. Porque hay una gracia que hoy se mueve sobre ustedes dos. Escúcheme. Hijo, ven. Quiero orar por los dos. Y quiero yo bendecir sus manos. Porque nada de lo que Dios va a hacer con ustedes dos se va a quedar a media. De hecho, ¿sabe qué es lo que Dios le agrada de los dos? Que aunque un día sí, un día no, un día visitan, otro día no, tienen fe. Y dice Dios, amo su fe.
aplauso al Señor. Póngase de pie todo el que está sentado. Escúcheme bien. ¿Quién es Raquel? Raquel. 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 Estoy escuchando el nombre de Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel, 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 Raquel. Rebroche catarabacaya mashuta. Espíritu de Dios me dice, quiero que ores por Raquel. De manera especial. Y hay una mano de Dios sobre la vida de esta mujer. Hoy y ahora. Escúcheme. Antes de yo cerrar con lo que voy a cerrar, hay una última cosa que tengo que decir, pero la voy a decir a lo último. Escúcheme. Dios va a traer agua viva sobre Peñón. De manera sobrenatural. Repito. La mujer que el Espíritu de Dios habló, que tiene problemas para retener, está aquí. Antes de irme, quiero orar por ti. No quiero que diga, ¿ah? Aleluya. Es usted. ¿Y por qué no pasó ahorita? ¿Tenía miedo? Ay, Dios mío, Padre, dale un aplauso al Señor. Míreme, hija. Míreme. Ya conoces a Jesús. Ya eres cristiana y todo. Oiga, pero el Señor tiene más de una hora llamándola. Santo. ¿Cuántos se acuerdan que el Espíritu hablaba ahorita de una mujer? ¿Se acuerdan? Mírame. Acércate un poco más. Perfecto. Isaac, con el nombre que le vas a adicionar. ¿Ya te lo andaron? De promesa. Wow. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Vaya Samaya. Mírame. Solamente voy a soplar y vas a sentir tu vientre cómo se va a mover. Ropa capa sheta. Atenta, por favor. Uno, dos. Mira eso, mira eso. Mira eso. Tres. ¡Au! Ahí está. Se le está moviendo el... ¿Alguien puede ver esto acá? Se le está moviendo. Dios está poniendo todo en su lugar. Recibe a Isaac en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay año tardío. Lo que se necesita es la promesa y ya tú la tienes. ¡Tómala! Te la entrega desde hoy. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, gracias, porque tengo a Isaac en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No más. Al año que viene, para esta fecha, Isaac estará en las manos. ¿Lo cree? Así lo recibe. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Míreme. Antes de orar por los que tengo que orar para cerrar esta noche de cruzada, yo quiero orar por los amigos que quieren a Jesús. Todos los amigos que el mensaje le ha tocado y quieren a Cristo en su corazón. Este es el tiempo de salvación. Yo quiero que salga de tu asiento y corra acá adelante. Hay alguien que quiera a Jesús hoy y diga, pastor, yo lo quiero. Venga, venga sin miedo. Quiero orar por salvación. Este es el tiempo de salvación. Mira a verse al lado suyo. Hay algún amigo, alguna amiga, dígale, hijo, ven, te quiero acompañar al altar. Algún amigo, alguna amiga que quiera a Cristo hoy, es el tiempo de salvación. Vamos, 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 vamos. Mira a verse al lado suyo. Hay algún amigo, alguna amiga, corra al altar de Dios. Los amigos que quieren a Jesús, corra, 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 corra. Venga al altar del Señor. Venga, 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 venga sin miedo. Todo aquel que quiera a Jesús, venga. Este es el tiempo de salvación. Si usted no viene, yo lo voy a buscar.
Es mejor que usted venga. Bueno, pues lo voy a ir a buscar en el nombre de Jesús. Iré. Aleluya. Hola. Cierra sus ojos. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdone, que me laves, que me limpies. Bienvenida a la familia de la fe. Alguien denle un aplauso al Señor. Usted es cristiano. A su esposo. Qué bueno. Ya usted es cristiana. Es su hija. Y usted. Usted estaba con el Dios. Levante la mano arriba. Ya usted es cristiana. Qué bueno. Gloria al Señor. Ah, se colgué donde Adeline. Qué bueno. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones, que me laves. Repite conmigo: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús. Repite después de mí: aplauso al Señor. Ya usted es cristiana. Qué bueno. Estoy orando por los que no son cristianos. Acá. Mire, hija, usted ya conoce a Jesús, ¿ya? Míreme, mamá, usted conoce a Jesús. Angelina. Ella no ve. Usted no ve. No ve nada. Nada. Ve un poco. Ok. ¿Cuánto hay ahí? 5. Y ahí. Y ahí. Ok. Su problema es a la distancia. Ok. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Es cristiana ya? ¿Le gustaría conocer a Jesús hoy? Pero Él te está llamando ahora. ¿Qué me dices, Angelina? Cuando Él te llame, no hay problema. Cuando Él te llame, mira, Angelina, cuando yo me mueva ahora, que vaya a orar por salvación, en fracción de segundo, tus ojos van a ser sanos. ¿Sabe para qué? Te digo para qué. Te digo para qué. Para que cuando Él te llame, tú lo veas. Al Señor. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Es cristiana? No. ¿Y usted? ¿Ya es cristiana? Ok. ¿Y usted? ¿No es cristiana? Ok. ¿Papá, usted es cristiano? Ok. Bien.
Joven, ¿usted es cristiano? Ok. Mamá, ¿usted es cristiana? Ok. Míreme acá. Sierva, déjeme predicar. Mírenme ustedes dos, yo quiero orar por su salvación. ¿Me daría el privilegio de orar por su salvación? Si quieren a Jesús, déjenme orar por su salvación. Vengan, familia. Eso es. No tenga vergüenza, venga, hombre. Que usted nada más chiquita de tamaño, pero usted es una mujer de Dios. Repitan conmigo. Un aplauso al Señor. Yo quiero orar por usted. 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 Y quiero orar por usted. La pregunta es: en esa oración que yo quiero hacer, y usted también, y usted también, yo quiero orar por la palabra salvación. ¿Ustedes me lo permiten? ¿Quieren a Jesús como su salvador? Si quieren a Jesús, levanten la mano. Si lo quieren, levanten la mano. Quítalo arriba y levántalo arriba. Usted lo tiene ya. Y usted lo tiene. Lo necesita. Lo quiere. ¿Me da el privilegio de orar por su salvación? ¿Y usted? Ya lo tiene. Lo quiere. El tigre más bueno de la bolita del mundo. Tú lo necesitas y tú sabes por qué. Levanten su mano. ¿Usted ya lo tiene, mamá? Oh, qué bueno. Levanten su mano allá. Y repitan conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones, que me laves, que me limpies, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Te acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso por esa vida. Acá, ella, él y esa dama, ellos cuatro aceptaron a Jesús. Por favor, escriban su nombre de manera especial. Usted, joven, allá, ya conoce a Jesús. No mire para atrás con usted, preciosura. Ya es cristiana. ¿Y usted es cristiano? ¿Usted no es cristiano? ¿Y usted, mamá, es cristiana? La amigo, la compañera que está al lado suyo es cristiana. Ok, ¿usted quiere a Jesús en su corazón? Levante la mano ahí. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdone, que me laves, que me limpies, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Te acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien bendiga a Dios por una vida más para Cristo allá, por favor. No se mueva nadie, que ya casi nos vamos. Mira, allá, hija, allá, donde está el caballero, allá, levante la mano allá, los que allá, donde está el caballero del poloche blanco. Yo quiero orar. Hay un milagro para tu casa que tú te llevas hoy. ¿Y sabes por qué te lo llevas? Porque eres mi sierva, eres mi ungida. Y el proceso que estás viviendo no ha sido fácil, pero yo te entrego la victoria. Ay, Shama, recibe una unción de cambio. ¡Au! Ahí está.
you, Lord. Jesus. Tu ovario derecho está siendo operado ahora, porque el quiste que había en tu ovario derecho desaparece ahora en el nombre, uy, Dios mío, poderoso de Jesús. Sana. Ya lo conoce, hija. Y usted ya lo conoce. Es cristiana. ¿Me darías el privilegio de orar por tu salvación? La salvación. Mira, Jennifer, está salvadita. Salvita, salvita. Mira la sierva, salvita, salvita. Métete al club. Coge de este lado. Pregunto, ¿hay alguien más para Jesús? ¿Ya usted lo conoce? Ah, claro que sí. Allá, usted jovencito, ¿ya conoce a Jesús? ¿Es cristiano? ¿Contigo hablo? Sí. ¿Es cristiano ya? Ok. Acá, yo quiero que ahora levante la mano todo el que está aquí. Corra, levante la mano todo el que está aquí. Haciendo un frío fuerte. Fuerte está el frío aquí. Shamaya. En este momento, levante la mano todo el que está aquí. En este momento, yo voy a declarar una palabra. Y cuando yo declare la palabra que voy a declarar, Shamanda Yaman Shotorona Manamay Shuamay Fai Tau Fai. Cuando yo declare la palabra que voy a declarar, va a empezar a soplar un viento de gracia sobre todo este lugar. Y cuando ese viento empiece a soplar, usted va a declarar: Señor, yo recibo lo mío. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Señor, en el nombre de Jesús, hemos hablado de viento. Yo te pido, Dios mío, que tú traigas un viento tan extraordinario que hasta los árboles lo puedan sentir en el nombre de Jesús. Y que esta señal de este viento certifique que sobre todo peñón viene un tiempo, Dios mío, asignado de bendición en este momento. Robo Shema Nama. Ahí está soplando el viento. Está empezando a soplar los vientos. Mira, del norte, del sur. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Del este, del oeste, de los cuatro puntos cardinales, sobre cada uno de los que están acá, sopla un viento nuevo en el nombre de Jesús. Vaya sonda, sobre cada creyente que tiene el bautismo con el Espíritu Santo, le va a caer una unción especial. Sobre cada evangélico que está aquí, están soplando los vientos ahora. Están aumentando los vientos ahora. Están soplando los vientos a tu favor ahora. Sobre esa mujer allá atrás le cayó el poder de Dios. Mira. Mira cómo está aumentando la brisa. Mira cómo está aumentando la brisa. Mira cómo está aumentando los vientos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Usted declare conmigo esta palabra. Diga: Señor, dígalo fuerte. Señor, dígalo. Señor, sobre todo peñón viene una temporada de gracia. Y yo declaro que en el nombre de Jesús, para mi vida, para mi casa y para los míos, viene agua viva. Agua viva. Agua viva. Agua viva, en el nombre de Jesús. Alguien grite amén.
escúcheme acá. Y con esto quiero cerrar. El Espíritu de Dios me dijo, quiero que deje esta profecía para último. Antes de que cierre el 2021, esto queda como señal sobre Peñón. El Señor me dijo, dile a la iglesia y aún a los amigos y a las personas que van a estar allí, que hay dos personas no gratas en el Peñón, que Dios lo va a cortar de Peñón. Escúcheme, hay dos personas no gratas que Dios va a cortar de Peñón. Y la primera persona no grata que Dios va a cortar de Peñón, literalmente, ha sido la persona que le ha hecho la guerra a la iglesia por años. Y será tan por señal. ¡Ay, San! ¡Ay, va! ¡Shamaya Kima! Que la iglesia, después de esas dos personas que Dios va a cortar, va a crecer de manera acelerada. Y quiero enviar un mensajito de manera especial para ese señorcito, Ramaya Sanda, que dijo que a mí me dan los nombres y me dan los apellidos y que me lo pasan en un papelito. Negro, Rafael, Amay Shemda Kimaramahayama. Escúchame bien, a mí no tienen que pasarme el faz porque el cielo me habla. Vea más. Por cuanto tú has tomado el nombre de Dios en tu boca, papito, y has querido difamar la iglesia evangélica, Jehová te va a salir al encuentro y te va a enseñar, Rafael, Ay Shemda. Que Dios es el dueño, que Dios es el que tiene el poder. Tú dices ser ateo, pero te va a encontrar con el Dios que cambia a los ateos. ¿Alguien puede levantar la mano aquí ahora? ¡Wow! ¡Canta! ¡Va Santa! ¡Aquí va Sama! ¡Ay, Samaya! ¡Sema! Ay, ama Shenda, aquí va Shama, ay, ama. No sé si yo mi ama, ay, ama, no es llamando, robo, cotaraba, callama. Rafael Leonardo, ay, Shanda, aquí va Shama, aquí va Shama. Rafael Leonardo, ve Shama, ay, ama. Porque a ti te conocen por otro nombre de pila, que tú dices que tú eres el Peñón. Pero tu nombre verdadero es Rafael Leonardo, ve Kai Shanda. Portador de la cédula 404, Nikam. Shalim, da quien di llama, no más hay llama. Se ve que va a ser da llama. 01, de vaya, 35, ve que llama. Sí. ¿Qué fue? ¿Quién te lo dijo? Al que puede adorar a Dios aquí. Y dale gloria al Cordero, porque Dios no miente. Dios lo ha. Aleluya. Aplaudirle a Dios aquí. Apláudale a Dios si puede. Apláudale a Dios si puede. Que estaba en la cancha. Y algunos se acuerdan. Y yo nunca voy a olvidar que yo dije ese nombre.
y dije Mauricio, y Mauricio no pasó, se mandó a correr. Escucha, negro, quizás yo soy un pastorcito, porque en verdad yo soy un pastorcito, porque el pastor de los pastores se llama Jehová Dios de los ejércitos. Yo no te conozco, te bendigo, te guardo, pero recuerda esta palabra. No es con el pastorcito que te va a encontrar, es con el pastor de pastores, con Jehová Dios de los ejércitos. Aquí no se está inventando, aquí se está dando gracias y gloria al Cordero de Dios. Levanta la mano arriba. Dí conmigo, Señor, gracias. Porque esta actividad de hoy no se queda por hoy. Es la punta de lanza para que Peñón, año tras año, antes de que cierre el año, celebre aquí a Cristo como el Cristo de la Navidad. Declaramos que la buena obra que Dios empezó la termina en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Mira al que está a tu lado y dile: el fin de año lo terminamos bajo gloria. Lo terminamos bajo gloria. Lo terminamos bajo gloria. Hombres y mujeres de Dios, cristiano evangélico arrepentido por la sangre que tiene el ministerio, corra acá adelante, corra. Todos los hombres y mujeres de Dios, predicadores y predicadoras que tienen ministerio, no podemos bajar, corran. No podemos bajar. Los predicadores y predicadoras, corran. No podemos bajar. Que tienen ministerio de parte de Dios, que son predicadores y predicadoras, corran. No podemos bajar. Pastores, líderes evangelistas, corran. Claro. Aleluya. Yo quiero, escúcheme, no sé cuándo vuelva a Peñón. Yo quiero que usted sepa algo. Creo que lo hablaba esta tarde y decía que una entre las 32 provincias de la República Dominicana, la provincia que me ha honrado de una manera extraordinaria, y escúcheme, lo decía, no ni siquiera por lo monetario, porque yo no me muevo así, sino que ha honrado mi nombre y ha honrado el nombre de Dios sobre mi vida, ha sido la provincia de Barahona. Y yo bendigo a Peñón porque Peñón me ha abrazado como que es mi familia. Amén. Porque no es fácil venir desde tan lejos, a una distancia larga, llegar hasta aquí. Pero si Dios me trajo a Peñón fue por algo. Y yo quiero hoy darle un regalo a Peñón. Y es una activación profética sobre los ministerios de Peñón. Porque de aquí, así como yo salgo de Romana a distintas provincias, de Peñón saldrán a distintas provincias. Allá sanda, aquí masoma, rama, llama, roma, llama. Hay un nuevo hablar en lengua, reproduce. Hay un nuevo despertar de ministerio. Pastores van a crecer, profetas van a crecer, evangelistas van a crecer. Breve bobo, brema, llama. Abra su mano en señal de recibimiento ahí. Porque desde hoy la impartición que Dios le entrega a Peñón es para que impartan sobre toda la República Dominicana. No es posible, reposhe, que ni de tocoya, que uno de los mandos más grandes
salió de aquí, Rebeisha, que es el manto del difunto, el legendario Luis Urbae, y hoy ustedes no pueden manifestar lo que Urbae dejó aquí. Rebaya sonda, el manto de Urbae no lo han vuelto a levantar, pero Peñón lo va a levantar, porque quien tiene legalidad puede levantar con legalidad. Meta vía vaya mayomara mayama. Está listo para, hay gente que van a ser bautizados que no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Hay gente que van a ser llevado a otro nivel de gloria. Brava vaya sotoro voy breve manamara vaya drama. Tócalo por favor, rebroncho tere vaya sombre. Abra la boca y donde está represembra vaya más sonda. Yo voy a soplar sobre usted. Aleluya, están aquí, están aquí, están aquí. Yo no sé. Conéctese. Hoy la unción que le cae a ustedes es una unción nueva. Cuando yo sople, así mismo sopla la unción. Sabaya maravaya machere bebe 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 bebe. Allá está, levante la mano. Cuento tres y soplo. Uno, prepárese a recibir. Abre tu boca en adoración. Dos, bebe. Hasta los niños van a recibir aquí. Está listo para recibir. Bebe. Tres, sopla. Ahí está el poder de Dios. Mira. Una unción mayor. Todo es nuevo. Pastor, todo es nuevo. Nueva lengua de fuego. Te doy más. Porque crece la congregación. Crece la iglesia. Crece lo que te he dado. Crece lo que te he puesto. Levante la mano arriba. Crece. Crece al norte, al sur, al este y al oeste. Oh, esta no es una cruzada más. Será una cruzada de gloria cada año. Oh, levante la mano y dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Levante la mano y dale gloria. Dale gloria. Recibe lo tuyo en el nombre de Jesús. Toma. Hay activación profética hoy. Recíbelo. Oh, Dios mío. Wow. Recíbelo, profeta, recíbelo. Profeta del Señor, profeta de Dios. Recíbelo. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Y lo abrazo. Levanta la mano y ahora. Conmigo, Señor, pero dígalo fuerte, Señor. Peñón no se queda sin recibir, todo lo contrario. Peñón se multiplica al norte, al sur, al este y al oeste. Desde hoy, la gloria se va conmigo. Se va conmigo.
¿Están listos para recibirlo? Uno, dos, tres. Todo el que está aquí, levante la mano arriba y diga conmigo: desde hoy, préstame el saco. Mírame, acércate. Yo quiero que cada uno lo tome. Yo quiero declarar que el manto profético que a mí me sigue le servirá a ustedes. Y que no solamente será una unción para ser pastores, y es una unción también para ser profetas. Por cuanto me honraron la vez pasada, hoy yo los honro en público a ustedes. Y ya yo tengo mi milagro. Recíbanlo, profeta. Mi apoderé de mi milagro. Ya descendió mi milagro. Ahí está. Y ahora tengo mi milagro. Ay, ya yo tengo mi milagro. Yo me apodero de mi milagro. Y yo abrazo mi milagro. Mira qué locura. Y ahora tengo mi milagro. Mira qué locura. Ella tiene verde y el saco es verde. Ella tiene blanco y el saco tiene blanco. Él tiene crema y el saco tiene crema. Yo no sé si alguien está aquí hoy. Ay, 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 ay. Ese saco es suyo. Porque lo tengo simbólicamente sellado sobre ustedes. Anda, Sama. Porque activo lo profético a través de ese atuendo. Repraya, Sama. Reciba, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Más. Por cuanto quisieron recibir. Yo no sé por lo que estás atravesando. Levante la mano arriba. Diga conmigo: hoy el espíritu de la muerte no opera más sobre Peñón. Reprendemos y cancelamos el espíritu de la muerte en cada casa, en cada calle, en cada callejón de Peñón. Y declaramos que la vida de Dios se mete hoy a Peñón. Hoy, 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 hoy
hoy. Tú el que está aquí, levante su mano. Él está pasando por aquí. Quiero que guardes una foto de esto. Él está pasando. Porque desde hoy ustedes nunca más serán iguales. Mírenme. Ustedes nunca más serán iguales desde hoy. No te turbes cuando te lleguen los nombres, los apellidos, los números de cédula. No te turbes cuando veas los enfermos sanados. Porque lo que se imparte, yo no le estoy impartiendo a ustedes como profeta, yo le estoy impartiendo como de un padre a unos hijos. Porque estoy dejando una porción de mi manto en Peñón, reparashanda. Y cuando digan, mira, se parecen a Víctor, díganle, no, 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 no es que no parecemos a Víctor, es que tenemos el ADN que Dios tiene sobre Víctor también. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Uy, uy, uy. Y los bendigo tanto que bendigo. Ay, ay, ay. La sobrina que está en el vientre. Ay. Estoy bendiciendo a la sobrina que está en el vientre. Y como para que las cosas se hagan materia, hay que llamarla por su nombre. Estoy bendiciendo a Ashley. Ay, Dios mío. Estoy bendiciendo a Ashley. Ashley Rebeca. Ashley Rebeca, le estoy bendiciendo para gloria de Jehová. El milagro está. El milagro está. El milagro está. El milagro está. ¿Y sabe por qué le estoy bendiciendo? Porque me dice el Señor, háblale porque hay un corte de periodo, repoco pasanda, que no ha llegado todavía. Desde el mes de noviembre hasta acá ha habido irregularidades. Dile a ella que no es asunto de quiste ni de problemas en las trompas. Es que Ashley viene de acá. Ay, 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 ay. Aleluya. Y no se preocupen por ti y por tía, porque tú y tía hay mucho. Pues Baby Shower tampoco. Ay, ay, ay. Y la pastora que está esperando su nieto. Ay, pastora. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el proceso ha sido grande, pero la victoria es sobrenatural. El milagro está, el milagro está, el milagro. Ahora yo estoy entendiendo algo raro, porque Dios me acaba de llevar a su casa ahora mismo. Y me dice, Víctor, ahora dile a ellos que ellos no han perdido nada, que ahora es que ellos van a recibir más. Y que ese vestidito pequeño, que es un vestido profético que se envolvió en dolor, pero dice el Señor, se va a volver bendición. Rosado ahí donde esté en la habitación, enganchado en la ventana. Ándala, yamana, maya, manana, maneja, nana, me anariana, no tandere, manuena, nana, manuena, maguaya, manamayama. Ustedes lo perdieron. Es que ahora es que viene la gloria de Dios, dice Jehová. ¿Tú entiendes el código? Dios mío. Y hay, por eso es que ustedes, hay gente que si ven eso dicen, están locos. Ustedes no están locos, ustedes están declarando lo que ya es. Amá, y le han dicho a Dios, Señor, ya tú sabes que esta es la habitación para esto, este es para aquello, este es esto. Y dice el Señor, le voy a poner literalmente las losetas que ustedes quieren. Con ese diseño hermoso que la quieren, con la forma que la quieren. Porque dice el Espíritu de Dios, ha sido demasiado proceso, es tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. ¿Alguien puede aplaudir por ello? Tú ves qué lindo es perendió. Y que Dios tiene el control de todo. Porque yo estoy, ¿cuándo es que viene? ¿Y cuándo es? Y cuando dice Dios, ahora digan ahora que cuándo es, porque ya yo puse cuándo es. ¿A qué puede decirlo? Papá está en la casa. Y si está en la casa, todo va a salir bien. Thank you.
ti. Dar un aplauso al Señor. ¿Ustedes dos son cristianas? No. ¿Usted es cristiana? ¿Ah? Más o menos. No. Y usted tampoco. ¿Le gustaría reconciliar su vida con Dios hoy? Ustedes no venían para acá y que por venir. Pero vamos para allá para que el profeta ore por nosotras dos. ¿Ah? Pues yo quiero orar por ustedes dos, pero por salvación. Déjenme orar por su salvación. Eso es, vengan, vengan. Ay, venga, hombre. Yo soy el que vivo más lejos y ya nos vamos. Se vaya sin la oración final, ya no vamos. Yo pongo a su hijo en sus manos, Señor. Te pido que tú hables con ellos, trates con ellos en el silencio de la noche, lo pongas en tus manos y que ellos puedan recibir salvación en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tiene su madre? ¿Ah? ¿Tiene problemas de columna? ¿Qué le pasa a su columna? ¿Y en las piernas? ¿Tiene hernia y desgaste en su columna? Y usted se puede sentir la hernia. Se puede sentir las hernias. Ahora mismo le duele la columna. ¿Le duele? No se puede abajar. ¿Usted cree en los milagros? ¿Y cree que Dios le puede sanar? Míreme. ¿Qué es el dolor, por favor? ¿No siente nada? ¿Cree que podía bajarse? Abájese. ¿Usted podía hacer eso? ¿Y ahora cómo se siente? Señor, la sanó. Me voy.
gustaría conocerle hoy y quiere que ore por ti. ¿Por qué quiere que ore? Por ti. Padre, oro por esta mujer, la pongo en tus manos. Te pido que tú la bendiga, la guardes, Señor. Establece tu orden sobre ella y permite que ella pueda ver cada día más tu gracia. En el nombre de Jesús la pongo en tus manos. Amén, amén y amén. Me voy. Quiero que escuche esto. Lo que Dios empezó con usted, el mismo Dios lo va a terminar. Amén, amén. Mírame, hijo. Dame tu mano derecha. Dame tu mano izquierda. Que hay aquí no te impide correr a la manera que debe de correr, porque tu pecho está alterado en esa área por causa de una situación en la pared de tu pecho, específicamente en la caja torácica, y a veces no respiras muy bien y los latidos del corazón vienen y van. Tú tienes una anomalía de cardiopatía. Amashema. Así es. Sube aquí arriba, ven. Tú vas a ser sano hoy. Y esa alteración que tiene. Mira, ¿por qué ahí que la tiene ahí? ¿Alguien la puede ver? Dice que le quiere jugar pelota, pero yo le digo, no, mijo, porque tú te congestionas. Y yo tengo miedo que te pase algo, que te dé un asfixio o algo. Y él me dice, mami, pero yo quiero jugar pelota. Y yo le digo, mijo, pero que hay que llevarte a un neumólogo. Y a veces las condiciones no están. Y él me dice, mami, yo quiero jugar pelota, yo quiero. Y yo le digo, mijo, es que yo he visto casos que niños que han jugado pelota se congestionan, se asfixian y hasta mueren. Y yo tengo ese temor. Y yo digo, Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hija y tú eres mi padre. Y yo sé que tú me lo vas a sanar en tu tiempo. Y él aprendió a leer tarde, muy, muy tarde. Y yo vivía avergonzada dentro de mí. Y anduve toda la sala de tarea, todas. Y una vez me dijo alguien, no puedo hacer nada con él porque él está como cerrado. Y yo decía, Señor, tú no pones tus hijos en vergüenza. Tú eres rey de reyes y señor de señores. Y la neurona de su cerebro, tú la vas a abrir. Tú la vas a abrir y yo voy a decir, él sabe leer, él sabe escribir. Él va a ser alguien en la vida. Yo no me voy a avergonzar porque yo soy tu hija. Y yo creo en el Señor, yo sé que el Señor ha hecho el milagro. También yo le dije al Señor en mi casa, yo me voy vacía, pero yo vengo llena. Porque yo muchas veces me he caído y tú me has levantado. Tú me has levantado y yo sé que lo que tú tienes para mí es grande. Porque yo siento que yo tengo la vocación de yo predicar tu palabra. Y yo sé, Señor, que esa palabra está declarada en mi vida. Porque yo voy a llevar la palabra donde tú me lleves. Y aunque muchas veces me he caído, me vas a levantar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mírame, hijo. Yo no me voy de aquí, Señor. Mírame, porque van a pasar dos cosas contigo. Tú vas a jugar pelota. Es lo primero. Y lo segundo, la situación que tienes aquí hoy va a desaparecer. Y añadiéndole eso segundo,
voy a despertar tu sabiduría con un nivel extraordinario. Mírame, ¿tú crees? Cierra tus ojos. Tú vas a sentir un impacto en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque la próxima pelota de béisbol que estará firmada será la mía a causa de su nombre. Yo para papá y mamá. Respira. Suelta el aire. Respira otra vez. Suelta el aire. Por tercera vez respira. Ha hecho el nombre de Jesús. Ahora mírame. Padre, las neuronas de su cerebro, su pituitaria, sus células, su ventrículo derecho e izquierdo de su corazón y su masa encefálica y su cerebro y su cerebro, su consciente, su inconsciente y su consciente trabajan a la par y la sabiduría de Dios se muestra en él. En el nombre de Jesús. Espíritu despierto y listo para hacer lo que otros no hacen, para ver lo que otros no ven y para conocer lo que otros no conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Míreme. Míreme, mujer. Recibe más de Dios. Corre, te sofoca. Tú puedes correr de aquí a donde está la cámara. Mira, aquella cámara. Corre y ve y vuelve. Ve. Vuelve. Sube acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Nunca más será igual después de hoy, porque Dios lo hizo en el nombre de Jesús. Alguien aplauda al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hecho está. La gloria y la honra al Señor Jesús. Por siempre a Él sea la gloria. Aleluya. Bien, ya está un poquito tarde. Gracias por todo. Bendiciones, mis amados. Lo prometido es deuda. Damos gloria al Señor por lo que Dios hace. Aquí está lloviendo literalmente. El Señor había hablado después de la campaña de hoy de esta gran cruzada que iba a caer lluvia como representación de la profecía cumplida sobre Peñón. Y estamos viendo ese gran aguacero que ha venido para cumplir la profecía de la boca de Dios sobre la tierra. Dios les bendiga. Estamos acá. Estamos viendo literalmente la mano de Dios en Peñón Barahona. Dios lo sigue haciendo. Dios le bendiga. Y Él sigue haciendo. Por tantos días de sequía, la mano de Dios ha venido a operar acá. La gloria sea el Señor. Sigan orando. Dios está haciendo tiempos nuevos para Peñón Barahona. A Él sea la gloria.
Señores, lo prometido es deuda. El profeta Víctor Santana profetizó de que iba a llover hoy en la ciudad del Peñón, prácticamente casi a media hora de Barahona. Ya son las 12 y 18 de la noche y mira cómo está el agua. Mira cómo está el agua, lloviendo bastante. O sea que la palabra se cumplió. O sea, Dios es fiel. Dios es fiel. Sí, está lloviendo.